Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacob Cortés. Bueno, como dice el título, Hot Wheels, ¿abrir o no abrir? Es una cuestión quizás algo problemática, dado que pues ahorita veo que muchos están comprando, pero lo guardan así como va. Y pues yo no veo la verdad del caso, porque digamos, todo lo que ven de fondo pues son Hot Wheels que he abierto, incluso tengo algunos que no sé, o algunos les dolería, el cual como es este, el cartón que tengo de El Volver al Futuro, que es el que ya hice custom, incluso desbaraté el auto. Ahorita nada más lo tengo como que si fuera para tiradero, dado que tengo pensado hacer un pequeñizo, un, perdón, un pequeñito diorama de estilo Yonki, ya que ya hice uno, pero pues con temática de invernal, el cual pues también estaré publicando por mi Facebook. No puede ser ningún dilema existencial o algún problema que diga, no, es que está difícil o que no quiero abrirlo, que porque se puede vender más caro. Bueno, en sí cualquier auto, pues, ahora sí se deben de preguntar si coleccionan, eres coleccionista o eres revendedor. Algo muy importante, dado que pues esto no tiene nada que ver con lo que estoy publicando en mi Facebook, pero deben de pensar bien si van a coleccionar, pues esto varía por diferente auto que tengan. Por ejemplo, hace poco acabo de conseguir este Chevelle, voy a retirar un poco la cámara y les voy a enseñar por qué algunos autos sí se pueden abrir y otros no. Por ejemplo, perdón, este Camino del 68, que son de los recientes de Hot Wheels, tiene un problema. ¿Cuál es? Que está medio abierto y pues bueno, estos son los que se roban muy fácil, pero igual no se dan cuenta en la tienda. Está sobrequemado, pero es porque son dos burbujas en uno. ¿Se le puede considerar un error? Sí, en cuestión de la burbuja. Ya que conocemos errores que les faltan ruedas, a veces les faltan los asientos, no tienen el chasis. Incluso hay Hot Wheels de, ¿cómo se les llama? De los Super Treasure Hunt, que no tienen, ahora sí, pues las ruedas de goma, que es lo más importante. Que esta serie de Batman es de hace 2 o 3 años, en el cual pues son las tarjetas muy sencillas. Bueno, no sencillas, son las clásicas, a mí me gustan estas. Igual tengo este otro del Caballero de la Noche. Y bueno, así existen, pero también existe la nueva versión de las tarjetas, las cuales conocemos que viene con la tira aquí al lado a qué serie pertenece. Por ejemplo, en este caso es de Batman contra Superman, el cual pusieron el logo aquí en la esquinita. Y hay algo muy curioso que sacaron este mismo de Batman, creo que era esto, si no era otro, en el cual le pusieron, pero tiene un cuadro muy feo en esta parte de acá arriba, que parece que lo hicieron con paint. Así al descarado, ya sin gracia y pues digamos que sin ganas lo hizo Hot Wheels. Pero bueno, como estos son básicos, puede que sean coleccionables, pero pues ahora sí que es la persona que los tenga. Yo al menos considero más coleccionables estos que son con tarjetas especiales o con una tarjeta diseñada, el cual pues viene un poquito más detallado. Aunque pues es el mismo auto, solo tiene ligeras variaciones, como viene siendo el tono de pintura o bien simplemente la pura tarjeta, pero en ocasiones pues sí varía la pintura. Ahora sí, por ejemplo, aquí tengo un Volkswagen. Es un Beetle, el cual es un convertible, pero pues igual como ya ven el cartón está muy acabado y pues la tarjeta está medio despegada. Entonces a mí no me cuesta nada sacar un poco acá. Y ahí está. Al fin de cuentas pues esto solo es cartón. Y pues al menos considero que debes de disfrutar el auto. Bueno, en este caso, en el mío, pues ya que hay muchos que pues igual coleccionan así cerrados, pero pues se les entiende porque son coleccionistas ya de años, no son coleccionistas de, digamos, de esta moda reciente. De todos modos les digo, esta es mi opinión. Si alguien no está de acuerdo, pues ni modos. Es lo que yo considero, pienso. Vamos a jalar un poquito plato para que vean este Beetle, el cual pues es la versión convertible. Un auto muy bonito, el cual ya les había enseñado, pero pues el Treasure Hunt, el básico, que es el de color rosa, el cual también está muy bonito. Pero pues aquí está. Afuera, ¿pero por qué? Porque el cartón ya no sirve, pues se está despegando la burbuja. ¿Se puede vender así? Sí, pero ¿para qué? Les digo, yo este, al menos a mí me gustó. El diseño de los grafitis que tiene y los ligeros detalles, a pesar de que no es un Hot Wheels muy viejo, si no me equivoco, creo que este es del 2013, así que pues ya tiene sus años, estamos en el 2017, 14, 15, 16, 17, hace 4 años que salió este Beetle y pues conserva todo a la perfección, su pintura, sus acabados, sus tampos, los rines, pero bueno, les digo, ahora sí que es de preferencias. Por ejemplo, que quiero disfrutar algún otro auto, no es tan difícil. Les voy a enseñar, por ejemplo, en este caso, este Salón de la Fama, el cual es un 1934 3 Window 4 Coupé, pues en el cual está en su blister, pero el cual ya había abierto. Pero ¿por qué lo abrí? En este caso, pues aquí ya estaba roto.
Así que no tiene mucho caso que esté encerrado y pues está rompiendo el empaque. Así que igual, lo que hice fue abrirlo también. Lo saqué. Como notarán, pues el metal está súper brilloso, pues porque está nuevo. Un bonito Ford Coupé. Y no solo eso, ya que también podemos disfrutar de la tarjeta que trae adentro. La cual es esta, que viene con otro protector. En el cual pues vamos a poner el auto un poquito acá. El cual nos dice que es este modelo, dice Greatest Raiders, perdón, ando pensando en otra cosa, dice Greatest Rights. Este es el 1934 Three Window, un Ford Coupé, Salón de la Fama también. Y aquí atrás pues nos da una pequeña o breve reseña acerca del auto. Nada más que enfoque. Ahí está. Notarán de que pues, este puede quedar el auto así solito igual, se me hace muy elegante. Muy colorido también los colores, este sí está bien acertado. Algo que pues igual tengo otro salón de la fama que es un Beetle, pero pues no queda muy bien porque pues son estampas sobrepuestas. Pero en este caso pues aquí está. Llantas de goma, bonitos detallados. Un auto pues a mi consideración elegante. Y pues les digo, prefiero disfrutar este auto yo a que digamos que pues, me pase algo. Digamos un día que ya me aburre toda mi colección y pues y digan, ah, ¿por qué no disfrutaste tus autos? Nada más los tenías en paquete. En este caso, pues les digo, yo no estoy consiguiendo más autos por lo mismo, porque ya me estoy quedando sin espacio y no tiene caso de que pues los tenga en blister. Ahora sí que ya la mayoría de algunos los estoy haciendo custom, o bien voy buscando de los que ya tengo dentro de la colección y los abro, los veo y pues los pongo por ahí. Ahora sí, donde caiga. Este es el ejemplo que les enseñé del Salón de la Fama. El siguiente, pues este sí es una versión cerrada, es un Charger, igual edición navideña. Pero pues este se encuentra en buenas condiciones. Más que nada me gusta el diseño que tiene la tarjeta, que es un Santa Claus. Se los voy a enseñar un poquito más arriba, ahí está. Tiene esto y algo curioso es que aquí atrás pues viene con la información. Edición de Navidad. Igual vemos que dice Larry Woods, World Tour, Holidays. Y bueno, en sí este es el auto, se me hace igual algo muy atractivo y llamativo. Pero les digo, este sí se queda así porque pues está en perfectas condiciones y no tiene ningún daño. Y les digo, a mí no me duele abrir un Hot Wheels, al menos de que lo consiguiera, que fuera muy difícil o que ya, o digamos algún auto que tuve en la infancia que yo quisiera recordar. Porque no sé, bueno, al menos los nuevos coleccionistas pues ya son chavos, la verdad, son demasiado pequeñitos. Y pues no les veo el caso que tengan los autos encerrados. Otra vez hoy me tocó ir a la tienda y pues ver esa problemática. Un niño llevaba como unos 10, sin mentirles, así de ni, no era selección ni nada, simplemente así agarró. Y es lo malo que quizás, porque ven grandes colecciones aquí en YouTube, pero pues estas personas que coleccionan ya llevan años o tienen los recursos para darse esos ciertos lujos. Ya que pues no me ha tocado ver a niños que estén subiendo sus videos, algo que ya se está haciendo muy común también, pero bueno. Y aquí está, bonito color verde. Les digo, estos autos en sí ya están medio abiertos, pero por lo mismo, porque me gusta coleccionarlos y que se vean bien. En este caso, pues el Monte Carlo tiene muy buenos detalles. Me atrevería a decir que incluso si este hubiera salido en la película de Triple X, sería muy buscada. Y no, no estoy hablando de una porno, estoy hablando de la película donde sale Vin Diesel. Este camión como me gusta, me hubiera gustado conseguir toda la serie de los Beatles, pero pues no se me hizo, así que, ni modos. Pero pues tengo este. El cual he estado pensando si lo hago custom, pero pues la verdad así como está me gusta. La ventaja de este camión es que le pueden sacar la caja de atrás. Aquí está. Y lo pueden dejar solamente así el camión. Algo muy bueno de parte de Hot Wheels. Este pues ya no se ve en línea básica. Se veía por ahí de los 90 si no me equivoco, pero estoy hablando de años del caldo. En fin, como notarán aquí está la pestaña que les digo. Esto sirve para que metan acá el cajón y pues esto nada más lo empuje. Y ya quede nuevamente. Un bonito reflejante y bueno. Nuestro Howler que recién abrimos. Otro de mi colección también de mis favoritos que les digo. Esta cuestión de abrir o no abrir pues es que ya depende mucho de la persona. En este caso a mí me dieron este Bone Shaker. El cual pues también ya lo abrí. Y pues me gustan mucho los detalles. Ya se los enseñé. De hecho si son curiosos en la colección aparecen todos estos autos. Obviamente ya abiertos, menos este Volkswagen que es el que acabo de abrir. Pero pues les digo, no me duele abrir los autos, estos todos los conseguí cerrados. Y pues ya depende ahora sí nuevamente de la persona, por ejemplo este igual. Son metal y pues, más que nada estos autos lucen muy bien así afuera. A mi parecer, les digo. Igual por ejemplo todas estas personas que están coleccionando un puro blister, lo están quizás haciendo porque quieren revender o porque, pues bueno, no sé la verdad. Porque pues para otra cosa no creo.
Pero bueno, por ejemplo, en este está muy bien detallado. Vamos a prender la luz para que noten los detalles. Ahí está. Y vamos a enfocarlo bien. Ahí está. Esto nada más con que se le pase la pintura acrílica ya queda muy bien. Sin necesidad de abrir el auto, vemos que está detallado el tablero, el volante. Algo raro en Hot Wheels de que no le da los brazos al volante. Pues en este auto sí. También tenemos los cinturones de seguridad y la palanca de cambios, el cual pues es algo que hace muy curioso a los Hot Wheels. Y pues Matchbox tiene más ventaja en este caso. Pero en fin, este es uno. Y ya por último, pues quizás tengo uno de los más uno de los favoritos, que es la de Volver al Futuro. Pero pues este salió con un error, dado que aquí pues no está bien, no está pegado el plástico, y solamente lo único que hice fue jalar muy fuerte y jalar el auto. Y pues así fue como lo abrí. Ahí está. Vamos a dejar el cartón ahí. Y pues este auto tuvo un accidente. De hecho, estuve revisándolo. Y antes de comprarlo, pues aquí en el capó tenía un como, la pintura se estaba cayendo. Así que lo que hice pues fue limpiarlo y darle una pasada con químicos para que quedara limpio el metal. Y pues a pesar de que ya es como un estilo Samac, pues le quité esa pequeña pintura que tenía y pues lo dejé así. No abrí el auto. De hecho, estoy pensando si lo abro o no, dado que pues simplemente son los remaches, pero así se ve muy bien el auto, la verdad. ¿Y qué más les digo? Que conseguir los autos puede resultar difícil en ocasiones. Estoy limpiando la rueda. Puede resultar difícil, dado que no siempre se encuentra lo que uno busca. Pero pues, no puede llegar a ser así siempre. ¿Por qué se los digo? Al menos yo recuerdo que cuando comencé a coleccionar, pues lo hacía y los abría. De hecho tenía una gran colección, pero pues me tuve que deshacer de todos ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya con el tiempo pues ya los dejé, los volví a coleccionar. Pero considero que al abrir los autos pues es más que nada para volverlos a disfrutar. Algo divertido. No debería ser pesado. Estoy haciendo la portada del video. Vamos a poner el verde. Y pues, ¿por qué? Consideremos que los Hot Wheels pues tarde o temprano van a subir de precio, van a bajar. Todo esto, este mercado es muy cambiante, no tiene nada seguro. Pero pues por misma razón a veces las personas se emocionan creyendo. Por ejemplo, hubo una publicación que hicieron en la página que yo sigo, en la que yo estoy, que es esta página bien grande que se llama Toy Custom, en el cual pues habla acerca de cómo una persona se le ocurrió publicar la nueva combi, o bueno, ¿cómo se le llama esta? Bueno, la combi, la T2, la que salió, estilo plataforma, pero la estaba vendiendo en 100 pesos el desgraciado, junto con, no recuerdo si era otro Beetle o era uno de Gas Monkey, pero no me acuerdo muy bien. El chiste es ese, de que pues estaba dando un precio exagerado. Y bueno, por ahí debe estar la publicación. Si la encuentro, pues le estaré pasando fotos. Si no, pues queda en el comentario al aire nada más. Pues les digo, es esta gente que está buscando hacerse ricos con unos Hot Wheels. Quizás sí puedan hacerse, pero pues les digo, quizás el único que de verdad pueda ser rico es esta persona que tiene prototipos de Hot Wheels, que quizás es muy conocida, lo han visto en El Precio de la Historia, o bien lo han visto en algún video por acá de YouTube con una de las colecciones más grandes y digamos, muy bien valoradas por coleccionistas y por profesionales. Pero les digo, lo importante aquí pues es divertirse, saber qué autos quieres tener o qué autos quieres coleccionar, y pues que no te duela al abrirlos, porque a fin de cuentas, yo lo veo desde esta perspectiva. Mi punto de opinión difiere quizás al de muchos. Digamos que te llegas a morir y te quedas sin nada, pues obviamente. Pero ¿qué va a pasar con todos los autos que tenías en cajas y en cajas y en cajas? No creas que tu familia lo va a vender al precio que tú los consideras. Lo van a dar un precio que puedan recuperar una pequeña o mínima inversión, dado que hay muchos cazadores afuera de que saben de estas situaciones y abusan de estas personas. Un claro ejemplo de estos es como cuando la mamá de Martin un capítulo de Los Simpson está con Bart porque quiere comprar una historieta, pero llega la mamá de Martin y le enseña al tipo de las historietas una colección, y el tipo de las historietas se asusta y le ofrece nada más $1 cuando Bart le dice que vale mucho dinero. Entonces ahí pues esa es una gran realidad que podemos ver reflejada en esto. Pero bueno, a oídos sordos palabras necias, así que no tiene caso estar peleando con las personas. Ahora sí que si quieren coleccionar, coleccionan, si no, pues lo dejan a un lado. En este caso pues ya se dan cuenta que yo estoy así igual, estoy dejando muchos autos atrás, incluso pueden ver mi reflejo que se mueve allá atrás, porque lo estoy moviendo. Pero se puede decir que eso es en resumen. Quizás algo importante es de que deban de considerar si de verdad quieren coleccionar, dado que estos hobbies pues pueden llegar a ser caros. He visto Hot Wheels que valen unos 5000,
pero es porque son ediciones especiales o así. Otro ejemplo es de que hay Hot Wheels, hay Hot Wheels que son los Redline, los de primera generación. No los Dulces 16, porque creo que esos son súper difíciles de conseguir y solamente ahora sí que alguien que esté en Estados Unidos pues tiene la facilidad y accesibilidad de tenerlos. No comparado aquí en México, que pues tenemos casi todo importado. Por ejemplo, si no me equivoco, creo que esto sí, los garajes no sé si llegaron a México, no recuerdo muy bien. Pero pues igual este Bone Shaker del garaje de Larry. Les digo, son autos que pueden ser importados. Por ejemplo, como los de los cómics o historietas, los pop culture, todos esos ahorita pues los están importando porque aquí en México no llegan. O bien pueden llegar pero no aparecen, como la serie de los Lamborghini o incluso creo que fue el de los Mustang, que yo no alcancé a ver en tiendas, pero me dijeron a uno que otro conocido que sí lo vieron, pero no duró mucho tiempo en, ahora sí, en exhibidores. Pero pues ahora sí que el arte de coleccionar, una vez más se lo repito, es a gusto propio de cada quien. Abrir o no un Hot Wheels está ahora sí en cada persona. Yo por ejemplo los abro porque me gustan mucho estos con detalles de goma, lucen más que los básicos, bueno, al menos que sea pues este, el nuevo el camino con los rines nuevos que están sacando. Ahí sí cambia mucho la cosa, dado que tenemos pues diferentes situaciones o pues diferentes modelos. Por ejemplo, ese se ve muy bien así con las ruedas de goma. Todo auto se ve bien. Claro, hay custom de que les ponen ruedas de goma y no les va. Pero en fin, en resumen pues es eso. Tener un auto en blister no le hace ni más ni menos. Y tampoco esa persona que le gustó hacer, así como dicen aquí en YouTube, le gustó hacer salseo diciendo de que el que abría sus Hot Wheels es porque ya no era coleccionable. Esto me recordó una vez más al episodio de Los Simpson, La Casita del Horror, en donde le dicen lo mismo al tipo gordo y empieza a llorar porque abrió un sable de láser de Star Wars. Y pues bueno, en resumen es. Así que si ven a alguien que se pone ahí muy fresa y presumido, pues manden este video para que le arda más todavía. En donde se muestra cómo es que abro e incluso hice algo que a muchos les va a doler. Pero pues se los voy a enseñar en un video más adelante, el cual es un, bueno, les voy a dar un adelanto. Es un Ferrari Custom. Hasta ahí lo voy a dejar y ya ustedes lo van a ver. Así que me despido y nos vemos la siguiente.